Buenas noches, acá estamos de nuevo a seguir trabajando, mostrándole un poquito para la gente lo que hemos hecho por la ciudad estos días. Y bueno, me alegra mucho estar acá con vos. Contale para la gente dónde estamos, Vane. Estamos en un lugar adorado, en las instalaciones de Telemedellín, en el Canal Parque, alcalde, en donde pues se dio este evento tan importante para los jóvenes de la ciudad de Medellín, jóvenes destacados justamente 2016, en donde vemos ese aporte que le hacen ellos a la comunidad. No, así es, Vanen. Ahorita pudimos estar con muchos jóvenes y yo hablaba de la importancia de entender que en Medellín sí es posible abrazar los sueños. Sí. Que definitivamente no solo Medellín tiene presente, sino que tiene futuro. Sí. Que tiene una cantidad de jóvenes talentosos, gente buena que piensa en el futuro de la ciudad. Y yo les contaba ahora un poco, mira, quienes más han sufrido la violencia en nuestra ciudad justamente han sido los jóvenes. Uh-huh. Y por eso siempre hay tantas ganas de salir adelante, tantas ganas de estudiar, tantas ganas de hacer organizaciones juveniles, dedicarse al tema de artes, deportes, investigación. Uh-huh. Aquí vimos de todo, mucho talento es lo que vimos hoy. Y bueno, no, muy contento la verdad. Medellín tenemos más de 480 mil jóvenes. Sí. Vane, es un porcentaje grande de la población, o sea que qué mejor que mostrar el talento de ellos. Y qué bueno destacarlos, porque son jóvenes que justamente, alcalde, trabajan por el territorio, pero no solamente por su territorio, sino que ellos también piensan en la sociedad y dejan sus aportes y todos estos proyectos, pues que hoy justamente se premiaron, porque no fue el joven que hizo su proyecto para su beneficio, sino para la ciudad. Para la ciudad. Y ahí están premiados de sí. artes, de deporte, de investigación, de emprendimiento, y todo es para la ciudad. Ajá. O sea, todas son iniciativas que hacen que Medellín sea mejor. Eso es lo bacano y lo bonito de esto. Sí, señor. No, tremendo ese trabajo, la verdad. Pues, alcalde, ahorita más adelante también vamos a estar con la secretaria Hola, de con Juventud, Juana con Juana, y también con jóvenes que fueron ganadores justamente de esta distinción esta noche. Pero también hablemos de lo que ha pasado durante la semana. Hay un tema muy importante que obviamente es de esos que son pilares para esta administración, es el tema de la seguridad. Bueno, porque Vane, se hizo la captura de un integrante de una de estas sí. estructuras criminales muy importantes de la oficina. Sí, se dio la captura de alias Diego Chamizo. Sí. Es una captura muy importante. Estamos hablando de una de las personas de mayor rango y jerarquía dentro de esas estructuras uh-huh. criminales dentro del Valle de la Aburrá. Era uno de esos objetivos primordiales, de esos objetivos urgentes para poder combatir la criminalidad. Y eso alienta a seguir adelante y que la ilegalidad definitivamente no paga uh-huh. y acá hay que seguir. Pero yo no estoy satisfecho con todo el tema de seguridad. Yo soy de los que digo que falta mucho. Uh-huh. Yo le digo a la policía, los apoyamos, pero al mismo tiempo le exigimos, falta más operatividad. Tenemos unos problemas serios. La gente, hemos tenido unos 10, 15 días donde temas de hurtos uh-huh. complejos. Esta la gente época reclama de diciembre, más presencia también. Entonces la gente cuando dice eso, Vane, y alguno me hace un reclamo, yo digo, mire, sí. tiene toda la razón, yo no me voy a poner para desvirtuar cifras ni cosas. Si alguien dice que siente inseguro es porque le pasó algo, sí, entonces yo pues no me voy a poner a justificar nada de eso. Uh-huh. Es decir, justamente que nosotros vamos a seguir trabajando, que sí falta mucho, yo le estoy trabajando muy duro al tema, yo tengo un compromiso claro para combatir la criminalidad. Lo he hecho desde lo personal, poniendo el pecho, ahora, pues por supuesto, también como alcalde, pero vamos a seguir trabajando y sí necesitamos más operatividad de la policía. Y hay algo tan importante que hay que señalar, es un tema también que funciona a nivel nacional. Sí. Si lo nacional no se articula, esto es muy difícil uno también desde Medellín solo. Entonces, el tema carcelario. Sí. Tenemos un problema inmenso porque cuando yo hablo de operatividad, es que la policía tiene que hacer lo que tiene que hacer, capturar gente, evitar que pasen cosas sí. de estas. ¿Y cómo te parece que hoy ya no nos reciben un preso más? Las estaciones de policía están repletas, tenemos 451 personas detenidas en las estaciones de policía. Y en las estaciones de policía no puede haber gente, son centros de detención temporal. Entonces la policía cuidando a presos dentro de las estaciones, perdimos operatividad. En el búnker de la fiscalía, 71 presos, full. El tema de la sobrepoblación carcelaria, por ejemplo, en Bellavista, uh-huh. de más del 100% de saturación. Entonces yo hoy le mandé una carta al presidente Santos diciéndole alerta roja, uh-huh. esto es una situación crítica y nosotros necesitamos que haya una respuesta del orden nacional para que nos ayuden a solucionar este tema, porque es el mismo problema en todas las ciudades del país, en uh-huh. todo el país. Y estamos en ese punto. Casi que nos dicen, la fiscalía y la policía no podemos capturar más gente porque no nos lo recibe. Pues imagínate. Mm. Entonces nosotros necesitando dar golpes y mostrando que tenemos eficiencia y ahora
Ese es el problema. Entonces yo quiero que la gente también sepa eso. Sí, alcalde, es muy importante saberlo. Y ese reclamo yo lo hago y lo he hecho públicamente. Le envié la carta al presidente Santos y le he dicho, mire, la situación ya es crítica. Métanse pues en Medellín y en el resto del país. Así es, alcalde, pues un llamado muy importante porque se habla obviamente de que las cosas se tratan de hacer en la ciudad, pero también se necesita un respaldo por parte del gobierno nacional. Yo lo he hablado con el fiscal general, con nuestro Humberto Martínez. Me ha llamado, me ha dicho, Federico, la cosa es muy preocupante, si no nos reciben los presos, entonces que le echamos llave a la fiscalía y a la policía, ok. Nos hemos sentado esperando a que la criminalidad haga lo que quiera, no se puede. Entonces necesitamos respuestas urgentes frente al problema carcelario. Pues, alcalde, esperemos que pronto se lleguen esas respuestas y sobre todo las soluciones para seguir combatiendo la criminalidad. Llegaron 900 refuerzos que habíamos pedido de policía para diciembre, que es muy importante, esta época es muy importante también. Entonces ahí vamos avanzando, más 100 de policía de tránsito, estamos hablando de 1000 agentes de policía de refuerzo para Medellín. Y yo estoy tratando de decir, déjemelos del todo, que los necesitamos para la ciudad. Pues, alcalde, además también se dio esta semana justamente Medellín Cómo Vamos. Contémosle a la gente primero qué es Medellín Cómo Vamos, porque son varias instituciones. Bueno, Medellín Cómo Vamos es una iniciativa privada que viene de sectores, por ejemplo, de Pro universidades, Antioquia, Pro Antioquia, entonces está Corona. Fundación Corona. Confama. Estamos hablando, exacto, Confama, Confenalco. Cámara estamos de Comercio. Hablando del Tiempo, el Colombiano, Cámara de Comercio. Y ya lleva 10 años. Lo primero es felicitar a Medellín Cómo Vamos por sus primeros 10 años. Ellos nacieron en el 2006. Yo era concejal. Me tocó cuando iban al consejo y hacían las presentaciones. Y ellos lo que hacen es que tienen dos productos claves. Es encuesta de percepción ciudadana y encuesta de calidad de vida. Son unas valoraciones objetivas y otras subjetivas. La objetiva con indicadores, que es la encuesta de calidad de vida. Y la subjetiva, que es la gente cómo se siente en la ciudad. Y hoy, hoy se presentó la encuesta de percepción ciudadana. La gente siente que las cosas van por buen camino, califica nuestra gestión por encima del 73%, la gestión, el tema de imagen nuestra de confianza muestra un resultado importante, pero lo importante es los temas que hay que mejorar. Entonces la gente siente que nosotros tenemos que mejorar más en salud, que es un tema nacional también. Yo hablaba ahora con el ministro de salud y le decía, ministro, tenemos unas problemáticas con lo de sabia salud. El ministro estaba muy pendiente, es un ministro muy bueno, muy comprometido. Alejandro Gaviria, hemos tratado con él, estamos viendo cómo le damos una mano al tema de sabia salud. Ellos poniendo unas platas, nosotros poniendo otras, necesitamos que la gobernación también ponga. Cada uno haga lo suyo. Entonces, salud uno, empleo, vivienda, seguridad y movilidad. Eso es lo que la gente siente que hay que... Y bueno, es una muy buena encuesta, salió bien para lo que hemos hecho como administración, pero vuelvo y digo, falta mucho. Va un primer año, viene un año muy emocionante el año entrante porque ya es año de ejecuciones, venimos con un presupuesto importante, el Consejo de Medellín ya nos aprobó el presupuesto. ¿Pagando deudas también? Pagando deudas también. Ahí arrancamos a pagar también ya la deuda del tranvía Ayacucho y de los dos metrocables de la Sierra y el 13 de noviembre, esa la arrancamos a pagar esa obra este año. Hablando de eso, es que uno va metiendo todo y son mil temas. Hablando de eso, el 17 vamos a inaugurar el metrocable de la Sierra. Ay, qué bueno. Muy invitada para que nos vamos para allá. Ay, qué bueno, todos, obviamente todos vamos a estar allá. Con la comunidad. Como eso es tecnología francesa, esta empresa Poma y todo lo que se ha hecho en los metrocables, viene el canciller de Francia, el embajador, va a ser un acto muy bonito en esta comunidad. Una comunidad que fue estigmatizada durante tantos años. Y hoy la vamos a integrar, imagínate a alguien que pagaba dos tiquetes arriba viviendo en la sierra para llegar a un lado. Y ahora coge un metrocable, llega a la baja, baja metro. A la estación del tranvía, Alejandro Echavarría, no tiene que volver a pagar tiquete, se va derechito en el tranvía hasta San Antonio, Parque San Antonio, hasta la estación San Antonio del metro, y ahí se mueve, un solo tiquete, y se ahorran la mitad de la plata. Que van a necesitar un solo tiquete para movilizarse por la ciudad y mitad del tiempo, imagínate la calidad de vida. Entonces, bueno, eso va a ser también pues muy, muy bacán. Pues, alcalde, también felicitarlo porque en la percepción de la ciudadanía, bueno, primero que también el 80% de los ciudadanos de Medellín se siente feliz y orgullosa de la ciudad. Y por otro lado también, pues hay que decir que de las últimas dos administraciones pasadas se ve que hay una percepción positiva por parte de la administración y sobre todo su administración. No, y eso es gracias a que esta ciudad es una ciudad donde la gente tiene un sentido de pertenencia muy grande,
Y lo he dicho también, las acciones buenas de los anteriores gobiernos, de todo lo bueno que ha pasado en Medellín. La verdad es un lujo poder ser alcalde de Medellín. Yo vivo feliz, yo sí me la gozo, la verdad, todos los días. No, qué bueno. Pues, alcalde, ¿y qué cosas en cuanto a la percepción en esta encuesta justamente que hizo Medellín, cómo vamos, queda faltando? Y usted dice, hay que trabajarle. Pues ya hemos hablado, obviamente, de seguridad, de educación, de salud, de todos estos aspectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, pero en ¿cuál todos le que, hay sí. que trabajar muy duro. En salud, ahí vamos. En sí. salud, yo lo he dicho, mejorar el tema de citas, mejorar el tema de atención de urgencias. Que es también se está trabajando. Claro, y venimos desaturando el servicio de urgencias sí. con la estrategia del SIGA, atención oportuna y de buena calidad. Eso es clave. Lo de Sabia Salud es muy, muy importante y ahí vamos avanzando. ¿Está cansado? Ya me dio un bostezo ahí. Ahí como medio disimulado, como me lo tragué pero completo. Pero se notó, pero sabemos. Completico. Está cansado y entendemos, no, alcalde. No, vamos bien. Que no para. Bueno, ese, el tema de movilidad también hay unos temas importantes. Por ejemplo, pero el 56% gente, por ejemplo, de la gente sí. está satisfecha con la salud. Falta sí, también. Pero falta. O sí. sea, no es que estemos mal o que la gente diga sí. esto acabó, pero yo digo que Medellín tiene que ser más autocrítico y nosotros uh-huh. también no conformarnos. Sí. Y es falta mucho. El tema de movilidad, por ejemplo, cosas que la gente diría, hombre, es que el sistema, metro, las congestiones, hora pico, eso afectó también la percepción un poquito. Pero imagínate que ya empezaron a llegar los trenes que se pidieron. Ajá, sí. Ya llegaron dos trenes. Y fueron 22 trenes nuevos. O sea, septiembre del año entrante estamos hablando que son 22 trenes. No, de tres vagones cada uno. O sea, 66 nuevos vagones. Uh-huh. Entonces vamos a mejorar las frecuencias, vamos a tener mejor capacidad de soporte en el metro. Esa es una. Viene en marzo la licitación ya del Metrocable Picacho. Uh-huh. La vamos a meter toda. Seguimos insistiendo en la importancia del corredor de la 80. El tranvía. Ya le hemos dicho al gobierno nacional, necesitamos que pongan platica también. Yo ya, el día de la alcaldía, tenemos 600 mil millones para ese primer tramo. Esa es otra. Otros temas importantes, el tema de las ciclorrutas va avanzando. Alcalde, solamente el 2%, solamente el 2% de las personas se mueven bicicleta. Tenemos una meta a varios sí. años llegar al 7%. Y que además se sientan seguras también. Sí, y por eso el tema de la ciclorruta, los 80 kilómetros nuevos que uh-huh. también vamos a construir, la cultura ciudadana, eso es otro tema. Cosas, por ejemplo, que vienen el año entrante. El tema del centro. Uh-huh. El tema del centro en todos los temas tiene deuda. El tema de seguridad, en el tema de espacio público, en el tema de oferta cultural. Ya en el centro, el año entrante, la inversión para el centro el año entrante de parte nuestra en obra física es de 160 mil millones de pesos. Uh-huh. Se va a notar. Sí. Viene la estrategia de 100 parques para vos. Sí. Es recuperar todos estos parques de ciudad que tenemos y es volverlo espectacular y que vuelva la familia. Cuando la gente mira temas de seguridad que afecta, es el tema de microtráfico. Sí. De droga, y a dónde se concentra, en espacios públicos de ciudad, uh-huh. tema de venta y consumo, eso afecta también la seguridad, entonces ahí nos metemos para que la gente vuelva a los parques, sacar a los que no son de ahí, uh-huh. sacar a los jíbaros, sacar a la gente que va a consumir droga, no, hay que metérsela todo. Entonces son muchos temas, van, eso yo la verdad pienso que fue un muy buen año, pero el año entrante va a ser mucho mejor. Ay, qué bueno, alcalde. A que esta ciudad siga avanzando. Agradecerle al consejo, o sea, sí. yo también un tema, mira, uno tiene que ser grato y justo, el consejo ha hecho un trabajo independiente, me ha hecho los debates que tiene que hacer. Y el trabajo de percepción también fue bueno por parte de la ciudadanía. Y el trabajo de percepción para el consejo sí. también. Daniela Maturana va terminando la presidencia sí. del consejo, la mesa directiva con Natalí Vélez, con Bernardo Alejandro Guerra. Nos apoyaron mucho en los temas fundamentales de ciudad y todos los concejales. Se eligió la nueva mesa directiva. Sí. Entra como presidente el año entrante Jesús Aníbal Echeverry. Sí. Entra como vicepresidente John Jaime Moncada y Norman Harry, uh-huh. con ellos hemos venido trabajando muy bien, entonces el consejo ha sido serio, independiente, dio una discusión muy importante sobre el presupuesto y vamos a seguir trabajando y ellos saben, hacen los debates que consideran que tienen que hacer con toda la libertad del mundo. Pues alcalde, felicitaciones por este resultado de Medellín, cómo vamos de esta encuesta de percepción, y ahorita que ustedes ven que el alcalde está un poquito cansado, van a darse cuenta por qué. Es que también está cansado, veamos la agenda de todo lo que ha pasado esta semana. Pero vamos bien, tampoco sí. estamos tan... Pero un bostecito, y venimos con invitadas. Un bostecito tragado ahí. Durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, en Medellín se registró una disminución de lesionados con pólvora del 77,8%. En 2015 se registraron 25 casos en ese mismo periodo y en el presente año fueron solo 4 lesionados. Los niños y jóvenes siguen siendo los más afectados por el uso de pólvora, por cuanto las recomendaciones son
no comprarles artefactos pirotécnicos, que estén en todo momento acompañados por un adulto responsable y retirarlos de lugares donde se esté utilizando pólvora. La alcaldía reitera el llamado a la ciudadanía para que se evite el uso de pólvora durante las celebraciones de fin de año y de este modo no se presenten hechos que opaquen la Navidad en las familias. Además, reportar ante la línea 123 el expendio de este material. El sábado 3 de diciembre, la Alcaldía de Medellín y EPM realizaron el encendido del tradicional alumbrado navideño de Medellín, que una vez más se convierte en un gran atractivo turístico. Este año tiene su eje central en Carabobo Norte y lleva por nombre En Navidad, Medellín es una gran familia, con símbolos como el árbol, el pesebre y los regalos. Para esta Navidad se esperan 90.000 visitantes, de los cuales 30.000 serían extranjeros, lo que representará un 71% de la ocupación hotelera. El alumbrado navideño de Medellín incluye los sectores de Carabobo Norte, el Parque Norte como eje central, la Avenida La Playa, Junín, el Parque Bolívar, el Parque San Antonio y el Cerro Nutibara, y se podrá visitar hasta el 9 de enero, todos los días de 6 de la tarde a 12 de la noche. El Parque Norte tendrá ingreso gratuito para que todos podamos disfrutar de esta época decembrina. Medellín es una de las 5 ciudades ganadoras del Mayor's Challenge 2016, Reto de Alcaldes de América Latina y el Caribe, liderado por Bloomberg Philanthropies, con el proyecto Bancuadra. 290 ciudades, que representan a 19 países de la región, presentaron sus solicitudes en este reto. Y al ser una de las 5 ganadoras, la propuesta presentada por Medellín recibirá un premio de 3.000 millones de pesos. Para este reto, la alcaldía definió el pagadiario como la problemática de mayor profundidad que requiere múltiples esfuerzos para buscar soluciones. Y decidió presentar una propuesta denominada Bancuadra, para resolver la falta de acceso a créditos de consumo de la población más vulnerable y enfrentar los créditos ilegales, fortaleciendo las redes constituidas y legítimas en cada barrio, promoviendo la inclusión financiera de sus integrantes. El proyecto operará en el segundo semestre de 2017. La alcaldía en cabeza de la Secretaría de las Mujeres recibió la mención de honor categoría departamental en el Premio Nacional de Alta Gerencia 2016 por el proyecto Línea 123 Mujer, que fue calificada como una experiencia exitosa para ser replicada en el resto del país. La Línea 123 Mujer funciona desde el 8 de marzo de 2013 las 24 horas del día durante todo el año y atiende casos de violencia física, sexual, psicológica o económica contra las mujeres. Por medio de esta línea, la Alcaldía de Medellín busca ampliar la capacidad de atención y ofrecer a las mujeres una ruta de atención pronta y segura. En lo que va del año, se han atendido 3.750 mujeres a través de la línea. Con la exploración en el Polígono 2 de La Escombrera, se reactiva la esperanza para los familiares de personas desaparecidas que podrían haber sido sepultadas de manera clandestina en este sector de la Comuna 13 en San Javier. La Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación iniciaron pilotaje con la empresa española Falcon High Tech. La intervención se hace en un área de 6.800 metros cuadrados. La firma internacional aportará radares y perfiladores con ondas de diferentes frecuencias que permiten identificar lo que hay en el subsuelo. Las acciones se adelantarán con base en unos lineamientos de la Fiscalía, de acuerdo con indagaciones que se han hecho a quienes pudieron haber perpetrado estos asesinatos y enterrado de manera ilegal a muchas personas. Alcalde, regresamos en Federico Cuenta con Vos para hablar justamente de los jóvenes destacados. Ya hablamos de la agenda, ya hablamos de los temas importantes en nuestro primer bloque del programa, pero ahora también tenemos invitada una de las gestoras de justamente reconocerle el talento a todos nuestros jóvenes. Bueno, Vane, aquí nos vamos a encontrar con Juana. ¿Qué más, Juana? Alcalde, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien. Hola, Vane.
Ahí todo espontánea, como mi novia. Así como, ay, Juana, como de la nada, me acá en la mitad. ¿Cómo Juana? Señorita. Bien, no habíamos visto. Juana, felicitaciones. Alcalde, no, muchas gracias. Esto es gracias a usted que los jóvenes también otra vez creen en esta ciudad. El tema de la confianza es muy importante. Sí. Eso es lo más importante que puede tener. Juana ha hecho un trabajo muy bonito todo este año en la Secretaría de la Juventud. Lo que hemos es entendido la importancia de los jóvenes para la ciudad en todos los procesos, en todos los campos. Entonces, bueno, ya conté un poquito con Vane, que era el tema del evento que estábamos ahora premiando todos estos talentos, todas estas iniciativas. Y bueno, ahora contanos vos, mientras yo me trago este otro bostezo que me ha ido todo. Pero, secretaria, contémosle a todos los televidentes de Telemedellín y por supuesto a toda la ciudadanía justamente de qué se trataba el evento, porque eran varias categorías, 2 ganadores por categoría, 7 en total, pero ¿qué se destaca? ¿Por qué se escogieron a los ganadores? ¿Cómo fue ese proceso, el jurado? También, ¿cómo se eligieron esos proyectos? Ahora para que hable la secretaria, que también yo aquí. Yo no relevo. Gracias. Bueno, no, Vane y alcalde, resulta pues que Medellín son más de 560 mil jóvenes. Claramente hay muchísimos talentos en arte, en cultura, en innovación, en emprendimiento, en muchas modalidades, pero este año quisimos como premiar otra cosa y era como el arte, se llamaba el arte de ser y hacer con otros. Es decir, que no solamente yo soy destacado, yo soy talentoso en un área, en una modalidad, sino que además que con ese talento que yo tengo, le sirvo a los demás y genero una transformación. Muchas veces tenemos un montón de talentos, pero con esos talentos nos quedamos nosotros solitos, sabemos investigar, pero esas investigaciones no las publicamos o no las ponemos al servicio de los demás, o somos muy buenos deportistas, pero con el deporte nosotros no mostramos cómo eso es una herramienta de transformación. Sí. Y lo que estábamos premiando aquí era que además de ser muy buenos, trabajaran con su comunidad. Y había una cosa muy bonita, y es que uno se podía postular pues, a uno mismo, decir que uno es destacado, pero pues también se podía que otras personas te postularan. Y esto es muy importante porque también es el reconocimiento que otros le hacen a estos jóvenes. Resulta que uno decir que uno es muy bueno para algo, alcalde, es muy duro. Y sí, presentarse a un concurso, pues a veces se piensa que eso es como un ejercicio incluso de vanidad. Pero la verdad es que como nosotros sabemos lo difícil que es, entonces también permitimos que otros los pudieran postular. Y había jurados, un montón de jurados, del INDER, de Sapiencia, del Museo de la Memoria, bueno, de todas estas entidades que tienen una expertise en cada una de las 7 modalidades que premiamos. Pues muy bien, y además, ¿qué se premió? ¿Cuáles fueron esos proyectos que ustedes recuerdan que realmente uno dice, este proyecto puede ser transformador o está ya transformando a una comunidad? Yo creo que uno no podría escoger uno solo, pues hubo 14 ganadores, pero yo creo que hay varios que de pronto sí a mí me caen en la cabeza, unos porque son muy creativos, otros porque son muy transformadores. Hay una chica, por ejemplo, con un colectivo de niñas que a través del Hula Hula hacen como una transformación social, porque digamos que en este gremio circense del Hula Hula. Sí. En los circenses o las malabaristas, pues también hay unas tensiones a veces de egos, etcétera, pero lo que ella trata de hacer como con este movimiento del Hula Hula es unirse a varios colectivos y que no existan pues como competencias. Otros que a través del rap o del hip hop también y con su letra y su lírica hacen una transformación. Deportistas también, digamos, premiamos a un chico deportista que con un arte marcial, si bien pues ellos les enseñan a luchar, ahora dijo una cosa muy bonita y es que la mejor pelea es la que no se da. Entonces pues digamos que pues es muy bueno, seguramente para la lucha, pues el arte marcial que practica, pero definitivamente lo que él quiere mostrar es que no es necesario que uno tenga manifestaciones de violencia para mediar los conflictos. Pues como ese. Muchísimos, y la mayoría alcalde fueron en arte y cultura. Sí. Realmente son creativos nuestros jóvenes en la ciudad. Mucho, y en temas de investigación también, de educación, ¿no? Hay unos proyectos tremendos, son puro talento, ¿sí o no? Sí, había una chica, por ejemplo, que tenía un proyecto de investigación de la neurociencia, la neuropsicología, y ella dijo una cosa que también es bien importante, y es que a veces creemos que los jóvenes solamente tienen manifestaciones artísticas o culturales, pero también son muy talentosos en investigación, sí, en academia y en ciencia. Y esto no se puede ver ni como algo aburrido, ni perezoso, ni cansón, sino que antes es como estos jóvenes también con unas ideas rarísimas y loquísimas. Y mujeres bonitas, inteligentes, o sea, yo te digo, es que ese es el tema también. Y es un tema de inclusión tema también. De mujeres jóvenes con estos talentos tan impresionantes, a mí me encanta la verdad. Es que la gran mayoría de ganadores eran mujeres. La gran mayoría eran mujeres.
mujeres. Tenemos un matriarcado. Y no por rosca, pues, ni por nada, y no porque lo merecía. Sí, total. ¿Ah? Y además hay otra cosa linda que... Como el equipo de nosotros, puras mujeres. Pues no somos mayoría, pero sí, sonamos como mayoría. Que no, en el equipo. Sí. Como que no, Juana. No, la mayoría son mujeres. Sí, Juan. ¿Sí? Son más de la mitad y también cuando uno suma subsecretarios y todo el tema, sí, pues. Y niveles directivos, sí, y en el Consejo de Gobierno tú ves y son puras mujeres, sí. Y jóvenes. Sí. Ay, y bonita, más. Y juiciosa, y trabajadora. Pues, bueno, secretaria, ¿qué planes se tienen para los jóvenes en la ciudad? Porque hemos visto que se ha desarrollado durante este primer año de gobierno muchos espacios justamente para la diversidad, para la convivencia, para esas premiar las ideas y a esos jóvenes destacados. Pero ¿cuál es ese proyecto futuro? ¿En qué en la Secretaría de la Juventud se quieren reforzar? Digamos que nuestro principal proyecto, el proyecto como bandera de la Secretaría de la Juventud, es el que conversa con las otras secretarías. Se llama Sello Joven. No podemos creer que la inversión en los jóvenes está en la Secretaría de Juventud. La inversión en los jóvenes está en cada una de las secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Educación. ¿A quién es? El INDER. Para los jóvenes. El INDER. Para los jóvenes. Entonces, hay unos que van y miran Secretaría de Juventud propuesto y dicen, no, no inviertan en los jóvenes. Pues como que no. Sino que la Secretaría lo que tiene que hacer es un tema de transversalización. Enfoque. Y ella hace un trabajo con todos los otros secretarios. Y es darle foco a toda esa inversión. Imagínate el tema de deporte, el tema de arte y cultura, el tema de la Secretaría de Cultura. Eso. Va enfocado en gran mayoría mayoritariamente para jóvenes. Porque es que, jóvenes. De todas maneras, en este gobierno la se entiende locura. Que todas las secretarías están articuladas. Claro, y es un trabajo de mundo, estamos trabajando en equipo. Si no, no funciona. Y para eso es que existen las secretarías poblacionales. No es para que nosotros seamos quienes ejecutemos los proyectos, sino para poner a conversar, que muchas veces la queja de los ciudadanos es este no conversa con este y este proyecto se parecía a este. A Juana le toca reunirse con el secretario y articular cositas. Sí, exacto. Entonces, bueno, Juana viene haciendo un muy buen trabajo. Felicitaciones, muchas Juana. Muchas gracias, alcalde. Y gracias por todo. Ya la eché. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A la doctora Juana. Vamos con invitados entonces. Claro. Sí, con invitados. Ok, Juana, puede ir a descansar. Sí, ya. Que también está cansada. Está cansada. Bueno, muchas gracias, alcalde Wagner. Muchísimas gracias y felicitaciones. ¿Cuántos años tiene Juana? 27, alcalde, todavía soy joven. Sí. Sí, ay, yo también. Ya no. Ay, todo. Yo ya estoy. No. El espíritu. Yo sí. El espíritu se mantiene. La actitud, el espíritu. Eso es juventud acumulada. Ni como ah, y que sí. Ya no. No, porque ganaba, la hasta sí. La 28. Ah, no, pero no. Por ley. Ah, sí. Yo ya. Vamos a cambiar esa ley. Vamos a cambiar ley. A los 30 ya casi, pero bueno. Bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Bueno, y nosotros vamos, alcalde, a saludar a nuestros invitados. Vamos, vamos. A conocer a ganadores justamente de este día, de este está evento. Está como pantano. Un pantanito rico, la bueno. Temporada de lluvias afecta. Niños, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola. O jóvenes, hay que decirles jóvenes. Jóvenes. Hola. ¿Cómo estás? Más papá. Entonces. Hola. Más querida. Bien. ¿Cómo estás? Venga, yo saludo. Cuente por acá. Pues, ¿dónde te vas a hacer, Vane? Uy, ¿dónde me...? Quédate mejor ahí. Por aquí, me hago yo. Pues yo me hago acá. Vea que sí quedó. Oigan, ¿y ustedes cómo van, pues? Súper bien. ¿Todo muy contentos, bien? Muy contentos. Felicitaciones. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Daniela Gómez. ¿Y el tuyo? Juan Pablo Campos. Juan Pablo. ¿Juan Pablo tiene ahí micrófono sí, o no? Sí, velo acá señor. En el cuello. Oiga, cuéntenos, pues. Cuéntenle un poquito a la gente acá. ¿De dónde cuál son? ¿Cuál es el proyecto? ¿Por qué lo presentaron? ¿De qué zona de la ciudad son? Todo. Ok. Dale, Juan. Yo soy del barrio, inciso, de la Comuna 8. Sí. Entonces, la iniciativa es como con los jóvenes llevar a cabo un proyecto que sería una canción a la comuna, ¿cierto? Música. Sí, es música. Hip hop. Sí. Artista. Precisamente rap, sí. Bacano. ¿Cuántos años tenés vos? 19. Bacano, mi hermano. Entonces, yo vengo trabajando con mi compañero, pues, y esa, pues, tenemos muchos jóvenes, muchos niños. Entonces quieren hacer la canción, están muy motivados con eso y sí. Apenas la tenga lista nos avisa, pues. Obvio, ay, claro. Sí. Sí, ok. Claro, para que salga es un teléfono. ¿Y ya tiene letra o algo, nada? Sí, eso es lo poquito, que estamos pues. Escribiendo. Ah, pero es que la letra apenas me la estoy adaptando, no quiero manchar acá, sí. Pero una que se sepa bien buena, una pues. Una improvisación ahí. A mostrar el talento. Va a decir una Medellín, usted no la escuchó, yo la canté ahorita, hágale. Pero usted no... Da.
Vivo en el segundo municipio más poblado de Colombia, en la capital del departamento de Antioquia, de mi ciudad Medellín, muchos recuerdos, en especial miradores y rapear con el Stanley. Decepciones como olvidarlas y gracias a ellas me he dado cuenta que la vida es bella, en donde surgen dos bicampeones, Mariana Pajonoro y el verde Copa Libertadores. De mi parte no habrán honores, mucho menos halagos, solo verán mis logos en varios de los dos. Felicitaciones, papá, una nota. Qué bueno. Ahí qué lo talento. Lanzamos al estrellato, ya sabe. Obvio, esa eléctrica es para la ciudad. No, muy bacano. Pero, yo soy el cariño de la gente hacia Medellín. Sí, pero Juan, entonces, ¿cómo se va a hacer la construcción justamente? Porque me estás diciendo que la gente en la comunidad la está esperando, pero me imagino que va a ser un trabajo bonito en donde todos van a poder dar ideas para la canción, van a poder estar justamente grabando este trabajo discográfico. La idea sería reunirnos los fines de semana para llevar a cabo la canción, porque cada joven, cada niño, pues, que la mayoría son niños, va a escribir, va a aportar su pensamiento. Ay, qué bonito pues, y la letra, pues la vamos a tener en cuenta en la canción y la vamos a meter ahí. Va a ser algo muy bonito entre todos. Felicitaciones, hermano. Muchas gracias. Y entonces, Daniela, contá pues vos qué. Bueno, yo soy Daniela, tengo 19 años. ¿De dónde sos vos? Yo soy de acá de Medellín también. Sí, pero ¿de qué barrio? Vivo en Buenos Aires, en la Comuna 9. Comuna 9. Sí. Yo soy exalumna salesiana. Sí. Por ahí, pues ahorita vimos como una religiosa que me estaba acompañando. Y por ahí está la hermana. Sí, por ahí hermana, está. ¿Bien o no? Ay, linda. ¿Usted por qué esconde? Venga para acá. ¿Mucho pantano, qué? Sí. No esconda, pues. Entonces, yo me formé con las religiosas salesianas y soy pues líder del movimiento juvenil salesiano. Este proyecto nace entonces como la necesidad que tenemos muchos jóvenes de una vez haber recibido tanta formación, ponerla también como al servicio de otros jóvenes. Y creo que eso es necesario. Llegó la hermana Daniela, venga para que siga. ¿Qué hermana, bien o no? Venga pues para acá que Daniela nos está contando todo. Hermana, siente acá, venga. Gracias. Dani, entonces. Entonces, después como de haber recibido toda esa formación con las hermanas y dentro del movimiento juvenil salesiano, hay muchos jóvenes que vimos la necesidad de seguir formando también otros jóvenes, no quedarnos como con todo lo que habíamos recibido. Y creo que esa es como la principal motivación del proyecto, que es el Laboratorio Juvenil Salesiano, que en conjunto pues como con el Grupo Fuerza Juvenil Salesiana hemos ido construyendo. Este proyecto tiene también pues como objetivo potencializar la formación de esos jóvenes para que su liderazgo no se quede como en el área escolar y dentro del aula, sino que tenga de verdad esa incidencia en la ciudad que muchas veces nosotros nos limitamos a realizar, o sea, tener la capacidad de estar en contacto con la ciudad, de sentir y vibrar con lo que le pasa a la gente que vive en la ciudad y poder hacer algo por ellos. Creo que hay demasiadas ideas en los jóvenes que ellos muchas veces como que se limitan y no las ponen en práctica. Entonces creo que es un proyecto que va a ayudar no solo con la formación sociopolítica del joven, como nos lo decía Don Bosco, sino que también va a permitir que el joven actúe, incida y transforme su ciudad. ¿Cómo la ves, pues? ¿Qué? Estoy impresionada. Y es que la cantidad de talento... No quiero reemplazarme la alcaldía. Vamos con Daniela del 2000. Bueno, hermana, bienvenida también. Muchas gracias. ¿Qué más, hermana? Cuénteme usted cómo va. Estoy muy contenta porque este es el triunfo del carisma salesiano. Una formación de Don Bosco y Madre Mazzarello que le apostaron a que los jóvenes fueran apóstoles de otros jóvenes. Don Bosco empezó la comunidad salesiana con jóvenes. Entonces me encanta ver que chicos y chicas que fueron formadas en el carisma salesiano hoy se estén preocupando por la formación de otros jóvenes. Y como dice Daniel, hay que ampliar la mirada del aula escolar y salir a la ciudad, sentir la ciudad. Y que ellos digan, hay iniciativas para transformar nuestros territorios. Entonces cuentan con el apoyo de nosotras. Yo sencillamente soy una acompañante, pero ellos son los que están liderando el proyecto. Felicitaciones, hermana, también de verdad por ese apoyo. Daniela, felicitaciones, Juan, felicitaciones. Y bueno, nosotros seguimos, ¿cierto, Dani? Sí, sí, alcalde. Pero venga, antes, Dani, ¿también qué quería decir? Pues quiero decirle al alcalde que tenga en cuenta que los jóvenes contamos con vos. Y es una invitación para que nos sigas apoyando, nos sigas acompañando y pues te des cuenta que nosotros de verdad también queremos apoyar con la ciudad. Esa, ¡ay, cositas, no! me encanta porque realmente... Está, Dani. Enredadora. Alcalde, la vamos encaminando, la vamos encaminando. Te lo juro, no, y yo estoy convencido. Y mira, ese tema de lo que nosotros siempre buscamos, ese eslogan, del Medellín Cuenta con Vos, es eso, en serio, y es que
que la gente, que Medellín sepa como ciudad que cuenta con todo el mundo. Eso tiene un sentido, es el tema de sentido de pertenencia, y eso fue pegando y la gente lo siente como propio, ¿cierto que sí? Daniela, ¿qué aspiraciones como joven tienes en la ciudad de Medellín? Pues yo creo que muchísimas. Pienso que la ciudad de verdad ha abierto muchas posibilidades, ha permitido que el joven de verdad tenga la voz que estaba buscando, y creo que también es un compromiso para que la alcaldía y pues siga trabajando en eso. Y bueno, pienso que esto es un comienzo. Yo digo que el proyecto, pues esto es un comienzo. Yo digo, bueno, ya tenemos como estos recursos para poderlo iniciar, pero yo sé que esto no se va a quedar aquí. Y espero entonces que exacto, y pues que nos sigan acompañando, nos sigan apoyando, nos sigan ayudando, porque pues yo creo que más que el reconocimiento económico, también es como el apoyo que la ciudad y que nos va a brindar. Así lo vamos a hacer, Dani. Imagínate, y aquí sí hay un espacio de participación. Sí. O sea, yo hoy soy alcalde. Pero imagínate que yo cuando arranqué en el CMJ, Consejo Municipal de la Juventud. Imagínate, yo fui CMJ en 1999, hace rato. Hace poquito, hace rato. Pero tampoco hace tanto. No, fue, pues a ver, hagamos la cuenta. Hace 17 años. Pues, señor alcalde, casi la edad que tiene Daniela. ¿Ah? Señor alcalde, pero mire que son estos espacios, estos clubes juveniles, que son el espacio propicio para la formación en liderazgo. Claro, ahí vamos. Y líderes con valores, líderes que sean capaces de proponer, líderes que también sean capaces de defender principios en una ciudad. No, hay unos liderazgos tremendo. A mí eso me alegra y por eso este evento es tan importante. Bueno, pero a Juan también hay que preguntarle, alcalde, ¿cuáles son esas aspiraciones en la ciudad y qué ha hecho la música en su vida? Ciudad. Porque transforma. Sí, a la ciudad. La sería darle artistas, seguir dándole artistas, obviamente artistas coherentes con lo que hacen, con su trabajo, ¿cierto? Con su proceso, que sean disciplinados. Sí, es como más eso, darle artistas a la ciudad, porque acá verdaderamente lo que hay acá es arte. Eso es lo que sobra en esta ciudad, arte. ¿Y estás contento en tu ciudad? Obvio, Ave María. Enamorado. Mucho Medellín, ¿no? Obvio. Hasta por Medellín. Hice una canción y todo. Claro, la que nos cantaste, muy bacana. Ah, cántanos un pedacito de esa canción. Ya, la que cantó ahorita. Esa, no, sí. Pero no, me hagas a decir que otra. ¿Era esa? No, tengo muchas canciones. Ajá. Muchas canciones. No, sí. En estos días. Y la inspiración de Medellín. Y no, le enseña un poquito. Total. El alcalde ya sabe trobar. Más o menos le fue en época de Feria de las Flores. Ahora haciendo unas. Sí. Un poquito de rap no eso le viene ya lo mal. Acompaño. Ok, de un. Sí, hágale, y aprende papá. A rapear. Pues Daniela, felicitaciones. Hágale, también. Hágale, felicitaciones, hermana, felicitaciones por este trabajo con los jóvenes. Juan, también felicitaciones por impulsar a los más chiquitos también, para que por medio del arte, por medio de la música, de la cultura, se transformen también muchas vidas. No, los felicito y estamos muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias. Bueno, alcalde, vámonos a una pausa y ya volvemos. ¿Qué? Sí, ya volvemos. Vamos. Sí, pero mientras del pantano. Está bueno. Definitivamente, qué orgullo saber que en la ciudad contamos con jóvenes tan talentosos. Y apenas Juan, pues y Daniela eran dos de los jóvenes muestra del total de los ganadores, que fueron 14 en esta noche de los destacados de los jóvenes destacados del 2016. Así que uno se siente orgulloso y obviamente con ganas de saber que esta ciudad va a seguir avanzando y va a seguir creciendo, y saber que ellos en este momento están enamorados de la ciudad y que sienten justamente esa confianza ciudadana. No, así es, Vane. De verdad que uno escucha pues a este hombre Juan. Sí. Y a esta niña, pues mejor dicho, y uno a dice, Daniela, ¿qué sí. es esto? Daniela, tú lo oyes hablar y a todos los que hablaron hoy. Un carisma y un liderazgo impresionante. Hay esperanza. Y lo bueno bastante. Es que uno por donde va por la ciudad, nosotros que nos gusta recorrer nuestras calles, te encontrás con jóvenes buenos por todos lados, sí. con niños buenos, con adultos buenos. Aquí no hay sino gente buena, van. Esta ciudad es una maravilla. El compromiso de la gente es impresionante. Aquí en lo que uno le propone a Medellín, todo el mundo ayuda. Mira ese tema, por ejemplo, de la pólvora. Sí. Que hablemos un poquito de eso. Sí, sí, justamente este bloque lo íbamos a dedicar a eso, alcalde. Ah.
a cómo nos estamos portando, a la cultura ciudadana, para que no se me adelante, yo le doy paso si quiere, para hablar de la cultura ciudadana, de cómo nos estamos portando en este mes de diciembre, también finalizando noviembre, porque la gente también respetó el tema de la alborada, bueno, algunos que digamos no estuvieron como acordes a las utilidades, pero mucha. La reducción fue impresionante y la gente lo está sintiendo. Claro, y fue un tema también de, pues tema mire, de homenaje, alcalde, a las víctimas. ¿Ha sentido algo? No he sentido, no hemos sentido volador, absolutamente ni una papeleta, nada, ni un chorrillo, como sí, llaman, pues. Sí. Vane, mira las cifras. A hoy, la reducción es cercana, la reducción de quemados con pólvora hoy es cercana al 80%. Impresionante. Pues, es impresionante. Es histórico, es una cifra histórica. Es una cifra histórica. Estamos hablando que a esta altura tuvieron que haber presentado más de 30 y vamos en 4 o 5. O sea, eso es un tema... muy importante, y sobre todo decir, tenemos que cuidar mucho a nuestros niños. También el respeto por los animales que sufren mucho con toda esa pólvora. No, el tema de salud pública, alcalde, porque también... ¡Qué pena! Salud, perdón. Salud. Porque las partículas justamente en el aire pueden afectar el sistema respiratorio. El sistema respiratorio. Entonces todo esto puede afectar. También el tema de los observadores, las personas que no solamente es no manipular pólvora, sino tampoco no estar cerca a personas que estén manipulando, claro, porque ahí se dan accidentes. La mayoría, el 50% de las personas que han sido afectadas por pólvora es porque son observadores. No, y me gustó mucho. O sea, en Medellín aquí tengo una resolución donde está prohibida la pólvora. Y es ilegal. Sí. Es ilegal. Pero hay un y hay tema multas, que me gustó mucho de la gobernación, es que también sacó el decreto para toda Antioquia. Para todo el municipio, para demasiado, todos los municipios de Antioquia. Demasiado. Me parece muy bien. Entonces uno hace un esfuerzo bien grande y otros van, venden y todo viene para acá y ya sabemos cómo termina la cosa. O sea que el compromiso de la gente ha sido tremendo, Vane. ¿Y cómo va, alcalde, ese balance en Medellín? Apenas estamos empezando con las festividades, pero también felicitaciones también a la alcaldía, EPM, por el alumbrado tan bonito, alumbrado esta propuesta diferente. Alcalde, le tengo una propuesta. El próximo programa nos vamos para Vámonos el Parque para Norte. Allá, para el Parque Norte. Y aprovechemos para invitar a la gente. Pues, sí, de una vez. De una vez. Allá estuvimos el sábado, acuérdate que esos se iban a inaugurar los alumbrados el miércoles. Sí, pero con lo de la tragedia, todo esto, la ciudad se sumó a ese dolor y lo aplazamos para el sábado. Para nos cayó un aguacero. En mitad de prendida. Sí, todo de lo vimos luces, en Telemedellín. Nos fuimos a recorrer, espectacular, hay que volver. Yo invito a la gente a que vaya y disfrute los alumbrados, que vaya en familia, que vaya con los amigos a pasar un buen momento. La entrada al Parque Norte es gratis para ver los alumbrados. Váyanse en metro, no vayan sí, en transporte carro. Público. Váyanse en metro, ahí está el metro ahí al lado, porque es un desastre y todos nos vamos a alcalde, entrar. A mí que me gusta mecatear, igual va, de se todo, va. Sí. Vamos allá, está como bien bueno, hay un corredor buenísimo ahí en Carabobo. Sí, organizado entre además. Entre el Jardín Botánico y el Parque Explora, ahí hay luz, ahí está el árbol, pero están todas las casetas de comida. Que la gente vaya y pase y bueno. Y en familia. Va a ser espectacular, mano. Y en familia. Es una nota, hasta el 9 de enero. Hasta el 9. Que la gente sepa que los alumbrados están prendidos todos los días de 6 de la tarde a 12 de la noche. El metro amplió horario también para poder transportar a la gente. Va a estar bacanísimo. Alcalde, gracias y hablando... a EPM, a Jorge Londoño, el gerente, a todo este equipo que ha hecho un trabajo muy bonito. Y el diseño es hermoso. A la gente de la administración municipal que tuvo que ver con todo esto. Santiago Gómez hizo un gran trabajo con ellos hace unos meses. A Mali, a la Secretaría de Cultura. Porque toda la activación cultural que hay es tremenda, no solo alumbrado, la gente se va a encontrar con sanqueros, todo este tema de arte. Con una fiesta navideña. Pura fiesta. Es una fiesta navideña y sobre todo es llegar a un lugar que se está pues transformando en Medellín, como es la zona norte, en donde se integran tantos espacios, no solamente las universidades, también el Parque Norte, el Explora, también está el Planetario. Así es. Que se, no, esa zona sí, es espectacular. Y realmente hay que volver a habitar, no solamente el centro, que es la invitación, tremendo, porque también se va a transformar el centro, sino también todos estos espacios que hay en la ciudad para disfrutar, para estar en familia. Y me gusta porque se vuelven a recordar esas tradiciones, lo básico de la Navidad, los regalos, el árbol, el pesebre, lo que realmente... Todas nuestras costumbres. Todas nuestras costumbres, alcalde. Me gusta mucho, Anne, está espectacular y bueno, nos vamos para allá entonces el próximo, nos vamos para, próximo para jueves, ¿sí? Hacemos el programa ya en directo y vas a ver que va a estar muy bonito. Alcalde, hablando de velitas, una velita, vamos a encender una velita, ¿por qué? Yo creo que uno puede encender una velita por muchas cosas. Sí. Siempre hay motivos. Las familias. Yo elevaría una velita por Medellín también. Porque sea una Navidad muy feliz para todos. Para que esta ciudad siga avanzando. Sin lugar a dudas prendería una velita
por estas 71 almas que nos fueron de la tragedia aérea. Nos dejó bastantes enseñanzas esa tragedia, alcalde. Prendo una velita por un dolor que tengo inmenso, y es la niña que fue abusada, violada y asesinada, Juliana, en Bogotá. A Julia me parece la cosa más aterradora del mundo, o sea, le deja uno ahí sí que es, mejor dicho, el corazón partido y arrugado, o sea, no puede pasar más. El tema del respeto por nuestros niños, el tema del cuidado por nuestros niños, niñas y adolescentes, todos esos temas, son cosas que son absurdas, o sea, uno dice, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Qué puede pasársele por la cabeza a una persona de estas, Dios mío, Mane? Entonces, bueno, solidaridad desde Medellín, con su familia, con Bogotá, acá también ocurren casos muy aberrantes, en todo Colombia, o sea... Entonces, es que uno me pone a hablar de tanto de estas cosas, hay cosas tan bonitas, tan buenas, pero uno encuentra casos tan absurdos como estos. O sea, qué bueno. Alcalde, extendamos la invitación a todos los ciudadanos, a todos nuestros televidentes de Telemedellín. A propósito, usted me deja dar una cuñita. Claro, me deja dar una cuñita. Ah, es que no solamente en la encuesta de Medellín, cómo vamos de percepción, se habló obviamente del gobierno, de las entidades públicas, y ustedes saben que Telemedellín, pues, es nuestro canal querido, nuestro canal público. Tuvimos una muy buena percepción por parte de todos los ciudadanos, así que también felicitaciones a todo el equipo de trabajo, el 78% de percepción de todos los ciudadanos. Así que muchas gracias a ustedes que están en sus casas, que también están conectados a través de Facebook, porque la gente también nos sigue a través de Facebook, y muchos mensajes también han llegado del exterior, alcalde, para usted, y también a través de nuestra página web. Así que felicitaciones a todo el equipo de trabajo de Telemedellín, a toda la gente que hace posible esto, porque obviamente ahí estamos con el proyecto de Federico Cuenta con Vos para tener nuestra cercanía. No, así que ya di mi cuña, felicitaciones. Porque es que una cosa, la gente ve este programa y nos ven a nosotros dos. Sí. Pero de ahí para atrás, vea la cantidad de gente que hay, yo creo que sí lo pueden mostrar, ojalá. Y es que es todo ese talento humano. Claro que sí, mire, con nuestra grúa. Aquí no es solo una capacidad técnica que hay de canal, un gran edificio espectacular, buenos equipos, sino que lo más importante es el talento humano. Muchísimo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están acá, a toda la gente de Telemedellín, porque hacen cosas espectaculares. Lo de la transmisión hace 8 días, por ejemplo, también en la Atanasio, de donde la transmisión original de Telemedellín, y se pegaron muchos canales del mundo en directo, y decían que la señal impecable, que la producción impecable, o sea, que bueno, hay que sentirnos muy orgullosos. Pues, alcalde, ya después de la cuñita, para toda la gente de Telemedellín, hablemos, vamos. Pero rápido, la agenda, bueno. ¿Ya tiene la agenda? Agenda. Que ahorita vi muy amarilla, ver, pues, la vi muy amarilla. No, es muy un amarilla. Boleo. A ver, yo te cuento, pues, que seguimos acá, Vane. Siguen reuniones, recorridos, el fin de semana vamos a estar recorriendo diferentes zonas de la ciudad, celebración del Día Clásico del Campesino en Altavista, en San Cristóbal, en después en Palmitas, el lunes entrante Consejo de Gobierno, arranco todos los días con Consejo de Gobierno, todo el tema de los Juegos Sudamericanos Escolares, arranca en Medellín el lunes, tengo junta de PM el martes, que eso es todo el día analizando los proyectos que vienen, ahí anuncio uno que es muy importante, es el tema de conexión agua potable, hay 70.000 familias en Medellín que no tienen conexión a agua potable, imagínate. Y vamos a avanzar en estos 4 años, estos 3 años que quedan, en la conexión de 42.000 familias. Proyecto muy bonito y viene más inversión. Las inversiones que vienen para Urabá, para Oriente Antioqueño, todo lo que vamos a hacer. ¿Qué más hay de todo? Aquí sigo, reunión con periodistas. Con secretario de Seguridad. La ministra de Educación, Janet Gija. Sí. Viene el otro miércoles a la ciudad. Vamos a hacer el recorrido en temas de calidad. Vimos un avance muy grande en las pruebas Saber 11. Imagínate que mejoraron 88% de las entidades oficiales, o sea, del municipio, mejoraron rendimiento en pruebas Saber 11. Lo hicimos con la estrategia Saberes y vamos a seguir mejorando. Y viene unos temas importantes en calidad educativa. Seguimos buscando a niños que hayan desertado del sistema escolar. Sí. Yo me voy para las casas, los busco, hablo con el papá, con la mamá, con el abuelito, con quien tengo que hablar, y volvemos y los metemos a estudiar. En estos meses de trabajo que nos hemos ido para el barrio a buscar los niños que no están estudiando, hemos logrado recuperar que 1.200 niños que se habían salido vuelvan a esto. Imagínate lo que eso significa para esta ciudad. Entonces ahí seguimos, junta directiva del metro, tengo el metro el 14 también, y viene ya el 17 la inauguración del Metrocable de la Sierra, reuniones. Ya arrancan seguros villancicos también por todos lados, Consejo de Seguridad. Las novenas. Vienen temas de la comisión tripartita,
Navidad con exhabitantes de calle. Ay, qué bonito, y las familias con quienes han venido pasando el proceso. Es que son una cantidad de temas. El programa aquí con la doctora Vanessa, el próximo jueves, y ya está ahí, cuenta un poquito, porque ya después todo eso lo vamos a contar en el programa entrante, ¿no? A seguir trabajando, Vane, muchas cosas. Pues, alcalde, muchísimas gracias. Se va acabando el año, pero hasta el último segundito vamos a seguir trabajando. Así es. Al menos unos dos días, un día, no sé, para que por favor descanse también. Seguramente. Alcalde, muchísimas gracias y nos despedimos de todos los televidentes. Gracias a vos, Vane. Un abrazo pues para toda la gente, para la gente que nos ve por Telemedellín y a esta ciudad que es espectacular. Simplemente gracias, que yo digo, yo soy afortunado. Imagínate uno poder hacer lo que a uno le gusta, y vuelvo y lo digo, para mí no es ningún esfuerzo. Me encanta lo que hago y bueno, estar acá con vos, con toda esta gente, o sea que ahí estoy trabajando. Bueno, gracias, alcalde, Vane. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Seguimos? Ok. Vamos.